Chicas, este es el segundo paseo, ya terminamos de desayunar, ya hasta subí el video. Vamos a la biblioteca Vasconcelos. No había venido. A un lado de la Plaza Forum. Queda a un lado de la Plaza Forum, para los que quieran venir, la plaza está de aquel lado y ahí está la biblioteca. Ya llegamos, chicas, vean. Y salió el sol, porque estaba muy, muy nublado. Y hacía mucho frío, pero sí salió el sol. Tía. Ahorita vamos a ir a Plaza Forum. Es aquí a media cuadra, ¿no? Uh-huh. Vean, muchachas, ¿qué creen? Está cerrada la biblioteca. Y nos vamos a ir a la plaza. Mejor vean, ahí está el árbol de Navidad. Se ve más bonito el árbol. Sí, en la noche se ve más bonito. Mira, el cielo, Liri. Estación. Bueno, nos vamos, Jendy, ¿eh? ¿Ya se van en el tren? Se van de viaje en el tren. Ah. Ahí vamos caminando. O sea, ya me dio calor. Ay, me espantó ese señor. ¿Quién es? Que me ve con cara fea. Ese que está ahí. No, no me gustan las estatuas, me dan miedo. Siento, ay, ¿por qué? Porque siento que en la noche hablan. Ay, no. Se levantan todas las noches. Ya vamos a abordar el... Vamos a abordar el tren. A nunca jamás, al país de nunca jamás. De donde no debimos de haber salido. Me hubiera traído el palo de selfie. Ay, pues sí. Es el... Adiós. ¿Cómo? Aquí adentro hay una feria de dulces. Mi mamá quiere un gasnate. Yo una vez probé aquí unos como nopalitos enchilados, deshidratados. Vean todo lo que hay. Quiero mi palo de selfie. Bueno, no, palo de selfie no. Mira, el tripié. Acá está el tripié, mamá. Este. Ajá, este uno más grande, pues, este. Este. Aquí hay muchos. O sea, tampoco espacio. No, hay muchas plantas. Ah, me gustó ese. Me gustó todo lo que venden aquí. Wow. Sí, mira los zapatos. Los zapatos. Zapatos, dulces, joyería. Esto está dentro de la plaza, muchachas, por si quieren venir. Está bolsas. Ahora vi que estamos aquí ya. Ay, ya, sí, ahora sí estamos en mi plaza, ¿eh? Estamos en la plaza. En la plaza de tu tía. Vean cómo se ve. Oh. Yo quiero ir allá a ver lo de los. Esta plaza es de tres pisos. Venimos. Okay. Vamos a ir al restaurante. Mi novio quiere venir al Coppel de aquí. Ah, yo sí. Ajá. Quiere venir a conocer el Coppel de aquí. Mira qué bonita se ve para allá. Antes de que quiten, la Navidad, aquí se ve el árbol. Se ve bonito. Los bambús. Está bonita, está bonita, bonita, bonita. Va mi mamá y mi tía. Mira, Diego quiere ver Spider-Man. Mañana a ver si lo llevo. Diego quiere venir a este restaurante, que es el de los cómics, pero no sé si ya lo trajo su papá, creo que no, pero es este, el de los cómics, entonces no sé, le voy a preguntar si su papá ya lo trajo, y está muy padre, a mí me gusta mucho, digo, yo no he entrado, pero Diego sí, creo que sí con su papá, pero me gustaría traerlo, y decirle a mi novio para que traiga también a su hijo, estaría padre. Vamos
me gusta todo lo que hay aquí, está padre, está el carro, así es la entrada, está Spider-Man, está un carro, o sea, la verdad a mí sí me gusta. Mi mamá también quiere ir, está bonito, sí. En esta plaza hay Cinépolis. Y aquí está el de la película Bumblebee, o cómo se llama. Pero no se me antoja ver esa película. Está padre. Pero ahora obviamente está para tomar fotos. Mary Poppins no la recomiendo, a mí no me gustó. Pero pues como ustedes vean, chicas. Este sí me gusta. Aquí está el cartel de Mary Poppins. ¿Sí? Mi tía apenas va, la va a ir a ver mañana. Digo, es cuestión de gustos esta película. A mí no me gustó, pero a mi tía y a Lidia a lo mejor sí. Y Diego, más bien voy a traer a ver la de Spider-Man. Y allá está el... Ya venimos bajando. Mamá, ¿quieres helado si acabamos de almorzar? Mi tía y mi mamá entrando a la nieve. ¿Pero qué es aquí? Ay, creo que me veo como el pingüino. Así me veo antes de la dieta. Mi tía. Ay, ve, ¿por qué no soy niña para subirme ahí? Vean. Ay, yo me quiero subir. Ay, no. Bien, ¿cómo se dice? Nos metimos al árbol de la Navidad. Es el árbol grandotote que se veía en la plaza y te metes abajo. Ya nos vamos a despedir ya de todo lo navideño. A despedirse de la Navidad. A ver aquí. Vean. Desde allá a la entrada. A ver, hay que meternos para allá. ¿Así por qué? Para tomar la foto. ¿Eso qué? Mira, Diego, lo que te van a traer de Reyes. Un play bien grandotote. Y un controlote. Y un controlote. Este es el árbol de Navidad que se veía a lo lejos. Lo pusieron los de Coppel. Sí, la noche se ve bonito. Pero pues como nosotros no vamos a estar hasta en la noche, vean. ¿Para qué? Aquí nos despedimos de la plaza. Porque ya van a quitar lo de Navidad. Chicas, venimos aquí a comer una comida china. No sé qué van a escoger mi mamá y mi tía. Por cierto, ya se dieron cuenta que mi prima Liri no quiso venir. Es que tiene mucha tarea. Entonces, ahorita están viendo a ver qué vamos a comer. Hay varios platillos y varias cosas. Vean, nuestras donas ya se están derritiendo. Comprometí unas donas y ya se están derritiendo. Vean nuestra comida china. Qué rico. Vean, qué ricura. ¿Se cansaron en la plaza, tía? Ay, sí. Sí, hicimos muchas cosas, la verdad. Y luego había muchos policías, ¿verdad? Dentro de la plaza. Había muchos policías. Que porque a lo mejor en adentro de los cines se habían metido. No, ya los tenían. Ya los tenían encapsulados unos rateros. Adentro de los cines. Ajá. Había un movimiento policial. Había muchos policías en la plaza. Ah, que ese es de Jenny, el del rollito. Ay, no, ¿qué? Ah.
va a haber misa, ¿no? ¿Verdad? Buenas tardes. Vamos a hacer una bendición. Iniciamos con algún cantito sencillo. Los que se lo sepan, me apoyan, por favor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es que me gusta cómo se ve el altar. Ya de último venimos a misa de San Juditas. Está bajando el metro. ¿Qué metro es, mamá? Hidalgo. Bajando el metro Hidalgo. A media cuadra. A media cuadra del metro Hidalgo. Chicas, vengo entrando a mi casa. Ay, ahorita acomodo todas mis cosas. Son las 6:30, no sé ni a qué hora son, ni vi el reloj. Creo que sí son como 6:30. Van a ser las 7. O ya ni sé, más bien, ¿para qué les miento? No vi el reloj bien, no vi a qué hora, pero sí, acabamos de llegar. Justamente para ver enamorándonos. Estuvo muy padre el paseo. La verdad que sí, ahorita ya me cansé, ya. También uno se cansa de estar paseando. Ahorita lo que voy a hacer es tender mi cama, porque la verdad es que en la mañana no la tendí. Y voy a ver un rato la tele y ya espero a que venga mi novio. Viene por mí a las 10 de la noche y ya al ratito ya cenamos. Y y ya, chicas, eso es todo. Al ratito regreso.